Es conversando con Isabel Mellén. Hola, buenas tardes desde el pasado para vuestro futuro, que seguramente ahora que lo estáis viendo en un jueves a las 8:30, pues es bonito transmitir esto desde pues un martes a las 15:35 de la tarde. Y es bonito hacerlo porque es una forma también de encontrarnos pues en ese espacio-tiempo ampliado en el cual podemos transmitir mucha de la emoción, del conocimiento y sobre todo de esa manera de compartir ese deslumbramiento tan interesante que tienen quienes pasan por aquí. Y quiero agradeceros que, como siempre, pues apoyéis al canal, que entendáis muy bien y compartáis muy bien la idea de que este canal pues comparte el gran misterio que es todo, la creación, el conocimiento, la curiosidad, y que en ese gran misterio está bulliendo en nuestra conciencia, en nuestra mente, justamente lo que somos, lo que es nuestra expresión, lo que intentamos transmitir. Y por eso es muy bonito tener esta tarde, que para vosotros era tarde, que da paso a la noche, pues a una querida amiga que además ayer hicimos un intento y pasó una cosa extraña, la tecnología se nos volvió loca y hoy está yendo todo perfectamente, así que es fantástico poder contar con mi querida Isabel Mellén, que está aquí. Y querida Isabel, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, Aldo, y gracias a ti, por supuesto, por la invitación a tu canal, que bueno, es una entrevista que la verdad es que me hace mucha ilusión, ¿no? Pues mira, a mí me encanta tenerte aquí porque y me gusta mucho cuando empecé a curiosear un poco en lo que hacías. Y fue a raíz de nuestro querido Enrique Chazarra, que me encanta llamarle Kiki de Chazarra, que es una cosa que le llamamos así, Javi Pérez Campos y yo. Tomo nota. Sí, sí, Kiki de Chazarra. Además le queda bien con K, Kiki, ¿sabes? me gustó mucho el punto que en algunas investigaciones que vi que salieron en Cuarto Milenio, pues tenías ese punto de alguien que está investigando en la historia, en el pasado, además en ese pasado tan rico, y sobre todo en la zona de Álava y en toda la zona del País Vasco, ¿no? De encontrar esos puntos que conectan con el pasado, pero que determinan mucho de nuestro presente sin darnos cuenta, ¿no? Y también me gustó mucho que luego, investigando aparte, ya viendo lo que hacías aparte de todas las colaboraciones con el programa y todo esto, sino ya tu propia labor, pues descubrí a una investigadora, una historiadora y sobre todo una mujer que creo que hace que la investigación tenga sentido, y es cuando la investigación se lleva como parte integral de lo que es uno, ¿no? Como, no simplemente como estudiar un diagnóstico, sino algo más, es como abarcar, querer ser parte de todo eso, disfrutarlo, vivirlo, ¿no? Y eso me encantó. Y sabes, hay una cosa que me gusta muchísimo, y es que entrando en tu página hay una frase que me encanta, dice: mi primer amor fueron los libros, a ellos consagré mi infancia y mi juventud. Pronto pasé de leer cuentos, teatro y novelas a escribir mis propios relatos, creando mundos de ficción que me sirvieron de refugio. Después descubrí la filosofía y ella ocupó el centro de mi vida. Desde entonces he mantenido una relación larga y duradera. Me encanta que sea todo eso porque, claro, pensar en que todo esto se gesta en una pequeña Isabel, que estoy seguro que ha sido muy curiosa, ha tenido que ser un poquito a poquito, piedrita a piedrita, como las que construyen los templos, que te lo has ido currando tú misma, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo era esa pequeña Isabel? Siempre me encanta preguntar cómo erais de pequeños, porque ahí se forja todo. ¿Cómo eras? Pues la verdad es que sí. Se forjan muchísimas cosas en la infancia, y en mi caso, como bien decías, es el amor por los libros. Desde que aprendí a leer a los 5 años, fue como una obsesión. Además recuerdo cuando empezaban a enseñarnos a leer las primeras letras, de tener el pensamiento de decir: atenta, esto es importante. O sea, es lo único que recuerdo de ese momento, ¿no? Porque han pasado ya un montón de años, más de 30. Entonces, sé que me impactó mucho y dije: esto va a ser algo relevante, como algo importante, ¿no? Tenía un poco esa sensación. Y efectivamente, o sea, me volqué en los libros, pero con un fervor y una pasión tremenda. Leía absolutamente todo lo que caía en mis manos. Me iba a la biblioteca, devoraba todos los libros infantiles. Entonces, claro, empecé con cosas más apropiadas a mi edad, pero enseguida, como ya iba leyendo mucho, me iba adelantando en el tiempo, empecé muy pronto a leer novela juvenil, luego me pasaba bestsellers. Luego ya, en la juventud, empezaba a leer pues clásicos,
que quizás no eran tan apropiados para mi edad, pero claro, tiene un bagaje lector ya para esas alturas que era tremendo, ¿no? Y ya bueno, cuando llegó primero de bachiller y descubrí lo que era la filosofía, dije, ah, que lo que yo estaba como buscando detrás de los libros, en el fondo, ¿no? Que nos abren esas ventanas a otros mundos, a otras experiencias, a otras reflexiones, era esto, ¿no? Era, en cierto modo, la filosofía, el pensamiento crítico, el pensar en otras realidades, el buscar un poco los entresijos de la empatía, ver cómo se construye el conocimiento, qué es lo que sabemos sobre el presente, sobre el pasado, ¿no? Y al final una reflexión humanista en general. Lo mío es el humanismo, digámoslo así. Y sobre todo me gusta mucho también mezclar la filosofía con la historia del arte, que es mi segunda formación. Primero estudié filosofía, luego me saqué la carrera también de historia del arte. Me dedico profesionalmente a ambas, que tengo esa suerte, ¿no?, de poder compaginar ambos mundos. Y sobre todo lo que me gusta es entremezclarlos. Claro. Porque al final, sin reflexión sobre la historia, sobre el pasado, no podemos construir un relato que sea verídico, que evite sesgos, que evite trampas, ¿no? Y además, pues también ese pensamiento crítico ayuda a construir para nuestro presente un relato que esté acomodado también a los valores actuales, a lo que nos interesa como sociedad. Entonces, en esa mezcla de literatura, libros, filosofía, historia del arte, etcétera, es donde me muevo y donde me siento cómoda. Y mira, me encanta pensar que la filosofía, digamos, con el trasfondo, digamos, reflexivo en cuanto al pensamiento, al análisis, a la evaluación de lo que es nuestra idea frente a la vida. En tu caso es muy interesante porque, claro, la historia se convirtió un poco, si la filosofía era, digamos, el mapa, el estudio de la historia se convirtió en ir por esas rutas de ese mapa, ¿no? En hacer práctico lo que la contemplación filosófica podía englobar, ¿no? Y además meterte en un terreno en el cual constantemente hay como una especie de laboratorio de lo que somos los seres humanos, que es la historia, ¿no? Y además, claro, si a eso le unes que desde pequeñita eras una lectora ávida, yo me imagino que también, en cierto modo, cada lectura para ti, e incluso las lecturas filosóficas más, digamos, intrincadas, serían también como una aventura personal, ¿no? Como verte a ti misma metida en esa especie como de gran cosmos, de no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero quizás de esa propia experiencia de vida, ¿no? De decir, wow, o sea, veo otros mundos a través de las páginas, pero de repente llegó la filosofía y descubrí que todos esos mundos que estaba buscando tenían una palabrita que los podía englobar. Pero resulta que después vino la historia y en todo eso vino la investigación. Pero tú seguías manteniendo esa curiosidad de niña, ¿no? Porque si no, no habrías llegado al punto de la investigación. Hombre, la curiosidad desde luego ha sido mi motor vital. Eso siempre, ¿no? Yo suelo decir una frase que me aplico en mi vida, que aquí hemos venido a jugar. Es decir, hemos venido a jugar hasta el final, hemos venido a probar experiencias, a intentar perseguir aquello que queremos, ¿no? A buscar explicación o a intentar buscar, si no una explicación definitiva, que es muy, muy difícil, por no decir imposible, pues alguna hipótesis que no sea satisfactoria sobre nuestras dudas más personales, etcétera. Entonces yo me muevo por preguntas constantemente. Preguntas que a veces tienen que ver más con un ámbito teórico, cosas que trabajo en filosofía, y otras con un ámbito quizá más práctico, que son las que trabajo en historia del arte, en historia, etcétera. Pero siempre estoy intentando resolver algún enigma, algún misterio, ¿no? De por qué, no sé, cuando contemplamos una imagen, por qué de repente entendemos cosas o percibimos conocimiento, etcétera, ¿no? Pues bueno, mi tesis va un poco sobre esa pregunta. O por qué de repente desaparecen las mujeres en la historia, ¿no? Esa es otra de las preguntas que me llevo haciendo en los últimos años y que ha derivado en varias investigaciones, varios libros y publicaciones sobre historia con perspectiva de género, ¿no? ¿O por qué, de dónde vienen ciertos sesgos actuales, ¿no? ¿Por qué de repente existe este prejuicio, este estereotipo sobre las mujeres en el presente? ¿En qué momento histórico se forja? Entonces siempre voy en esa búsqueda. Y esa búsqueda es maravillosa porque además te transforma también como persona. Es algo que va ligado, ¿no? Son preguntas que son íntimas, que te salen porque también tienen que ver con tu vida, en cierto modo, con tus preocupaciones más íntimas. Y el poder buscar esas soluciones, buscar hipótesis, decir, vale, esto puede que sí, esto puede que no, ir cambiando de opinión, es una manera también de crecer como persona que me parece muy bonita. O sea, que yo crezco también con las investigaciones que realizo. Totalmente, pero eso es fantástico. Y además yo creo que eso es parte de la, no sé, posiblemente sea realmente el sentido de lo que es el estudio, la investigación, el que tú también de una manera u otra
introyectes un poco todo ese conocimiento y que lo experimentes en ti, porque, vale, has estudiado filosofía, vale, has estudiado historia, pero es que tú eres filosofía e historia, con piernas, con un cerebro, con unas manos, o sea, quizás el primer laboratorio de investigación eres tú misma, ¿no? En cuanto a todo eso, porque es una cosa que siempre me he preguntado, y algunas veces le he preguntado a gente que ha estudiado filosofía, es, ¿realmente el estudiar la filosofía, todo esto, tú has sentido en algún momento que te estabas estudiando a ti misma? Sí, pero te voy a decir que esto no es solamente una cuestión personal, es extensible en general a cualquier persona que se dedica al conocimiento. Porque muchas veces nos llega la idea, que es completamente errónea, completamente falsa, de que las personas que se dedican a la ciencia, entendida como conocimiento, en todas las disciplinas, estoy pensando en ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias sociales, cualquier disciplina, somos robots, ¿no? Somos gente que somos extremadamente neutrales. No tenemos pensamientos, opiniones, estamos fuera de nuestro siglo, digamos que nos separamos de nuestra propia experiencia vital y desde un punto neutro, objetivo e inexistente, desde ahí es donde pensamos, reflexionamos, construimos teorías, ¿no? Claro, si vamos a la historia, ese tipo de concepción que tenemos sobre el conocimiento surge en un momento muy concreto, que es el siglo XIX, ¿no? Con el positivismo, una serie de corrientes, etcétera, que empiezan a implantar ese tipo de ideas que se han convertido en estereotipos que hoy en día tenemos, ¿no? Pero lo que se nos olvida y lo que sucede en realidad es que todas las personas que construyen conocimiento, sea cual sea, parten de su propio bagaje personal. Y esto es inevitable, es así. Todo el mundo venimos de un tiempo histórico determinado, de un contexto social, tenemos un género también que nos marca diferentes experiencias vitales y todo eso va en la investigación que se realiza. Hay que ser consciente. Yo, por ejemplo, en el prólogo de mi libro lo digo, ¿no? Digo, a ver, obviamente me interesa la historia de las mujeres, por lo tanto voy a buscar esto y además soy feminista. Entonces, lo estoy reconociendo desde ya, que nadie se lleve a engaño, pero eso no significa que no vaya a hacer un buen trabajo. Yo estoy reconociendo cuáles son mis intereses previos, ¿no? Y al mismo tiempo digo, pero me voy a ceñir a los documentos. Ese es un poco el planteamiento. O sea, no me voy a inventar nada para tergiversarlo, pero mi planteamiento personal es este. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de gente que se dedica a estas cuestiones no reconoce eso. Tiene esa apariencia de neutralidad, de objetividad. Entonces parece que lo que dice no tiene ningún interés detrás, no tiene una ideología política, no tiene una serie de experiencias que ha vivido y que le conducen a investigar eso o a desarrollar determinadas hipótesis, etcétera. Entonces yo creo que es de honestidad intelectual reconocer, mira, soy esta persona, esta es mi historia, este es mi bagaje y con esto que yo soy y que sé, voy a poner el empeño de hacer lo mejor posible con una metodología muy concreta, muy determinada, este trabajo, a ver qué resultado encuentro. Y eso es lo que deberíamos reconocer todos un poco, ¿no? Que somos personas que nos dedicamos a ello y que vamos a volcar nuestra parte de nosotros en lo que hacemos. Totalmente, y además es que justamente el papel de la divulgación en cuanto a la ciencia y en cuanto a la necesidad de convertir todo este conocimiento en movimiento, tiene que ser justamente generar esos hilos conductores y que sean hilos conductores claros por los cuales la información se pueda transmitir de manera limpia, ¿no? De manera directa, no enrarecida. Pero claro, volviendo un poco a viajar en tu trayectoria, que me encanta, claro, en un momento determinado te embarcas en una tesis cuyo título es La imagen corporizada, teoría cognitiva y lógicas metafóricas. Me encanta porque es como, suena como a sigilo, ¿sabes? El nombre. Y que entiendo, escarbas un poco en ese gran, digamos, en esa gran caja negra y al mismo tiempo ese gran cosmos que es nuestra mente, ¿no? Y en esa, entiendo, en esa interacción de la mente con lo que son los procesos más inmediatos que tenemos, ¿no? La comunicación, la creación, el arte, la creatividad, la imaginación. Para ti, a día de hoy, después de lo que has estudiado y después de lo que estás investigando y tal, ¿cómo encajarías un poco ese diálogo que tenemos con la creación, con ese lado supuestamente emocional y supuestamente volátil que tenemos todos, pero que es determinante para todo? Es que las emociones son parte intrínseca de nuestra inteligencia, etcétera, ¿no? A ver, en mi tesis lo que procuro hacer es hacer una teoría sobre las imágenes en un sentido muy amplio, desde cuadros, esculturas,
videojuegos en realidad virtual, una fotografía, o sea, todo lo que llamamos así imagen, ¿no? Trato de entender y explicar el por qué cuando contemplamos un artefacto de este tipo, un artefacto visual, ¿no? Llamémoslo así en genérico, nos llega una información. Nos llega una información que además muchas veces nos conduce a acciones en nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo la publicidad. Vemos publicidad y tenemos y puede llevarnos a tomar la determinación de comprar algo en el mundo real, ¿no? Y todo eso se ha conseguido a través de las imágenes. Entonces, para ello, me baso en teorías que son muy contemporáneas, que a nivel de calle no se conocen hoy en día porque se están escribiendo ahora mismo, ¿no? En medio mundo, que critican un poco ese posicionamiento que tenemos de separación mente-cuerpo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una tradición filosófica muy fuerte desde Platón que separa el ser humano en dos mitades, ¿no? Por un lado está la mente, que tiene una serie de reglas, de normas, por otro lado está el cuerpo, que tiene otras que son completamente diferentes. Y hay como esa especie de dos mundos. Bueno, de diferentes maneras, esa metáfora de separación del ser humano sigue muy presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, a través de la metáfora de el cuerpo como hardware y la mente como software, ¿no? Esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Y las pelis de ciencia ficción casi siempre se puede separar el alma o la personalidad del cuerpo, ¿no? Son entidades intercambiables. Bueno, pues las teorías que estoy trabajando ahora parten de la base de que somos un cuerpo, pensamos con el cuerpo, ¿no? Pensamos no con sistemas lógicos que están en nuestra cabeza, que son complejos y que hay que desentrañar, sino con algo tan cotidiano como movernos en el mundo real, descubrir que hay un arriba, un abajo, un adentro, un afuera, gestos muy sencillos que realizamos en nuestro día a día y que son la base de nuestro pensamiento. Y que nuestro pensamiento realmente no es lógico, sino metafórico. Y esas metáforas, como proceso de pensamiento, están incardinadas en nuestro cuerpo, nacen de nuestra propia expresión corporal. Y partiendo de ese punto de vista, todo cambia muchísimo. De repente las emociones tienen muchísimo que ver, la empatía es fundamental, no solamente para comprender las imágenes, sino para establecer relaciones entre personas. Nos volvemos más humanos y menos máquinas, que es un poco a donde nos había llevado esta separación tan radical entre mente y cuerpo, ¿no? Y la verdad es que estoy descubriendo un mundo con este tipo de teorías porque son muy explicativas, explican mucho mejor que otras, ¿no? Cómo son los procesos de conocimiento humano y los hacen más cotidianos, más simples, más fáciles de comprender. Es que además se me ocurre que evidentemente tiene que haber una simbiosis, o sea, separarlos no tiene mucho sentido, puesto que es un poco como las muñecas rusas, este sentido, ¿no? Que tenemos y porque claro, están las emociones, están los sentimientos, están las pasiones, las filias, las fobias, está todo lo que podemos tener, nuestro propio talante de imaginación. Y con ese talante de cómo construimos nuestra realidad más inmediata, más profunda, y cómo la expresamos quizás a los demás, ¿no? Pero en todo esto, cuando estás hablando de esto, me ha venido que quizás hay un punto en la potencia de la imagen, en el valor de lo estético, más allá de lo que queda bien, de lo que queda mal, de lo bonito, de lo feo, sino de la estética como un lenguaje más, ¿no? De expresión para nosotros y que lo utilizamos, quizás. Sí, por supuesto. O sea, yo no me meto en cuestiones de si esta imagen es bonita, es fea. Eso es una cuestión de gusto, que eso es muy personal y depende de cada cual. Yo básicamente trato de analizar cómo nos comunicamos también a través de las imágenes, ¿no? Que esto es algo que intuitivamente lo sabemos, pero que no os creáis que se ha investigado muchísimo a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre se ha considerado el lenguaje como la vía principal a través de la cual nos intercambiamos información entre seres humanos, pero es que hay otra, que no tiene nada que ver con el lenguaje, que tiene una lógica completamente diferente y que utilizamos sin parar, a pesar de que muchas veces no nos hemos parado a reflexionar de cómo funciona realmente y cómo produce ese conocimiento o esa información, que son las imágenes, ¿no? El lenguaje visual es completamente distinto a lo que es el lenguaje verbal, bien escrito o bien oral, ¿no? Y era como una cosa que se había dejado así en filosofía como un poco al margen y sin embargo hoy en día las imágenes es que están por todos los sitios. Estoy viendo, por ejemplo, el fondo de tu habitación que está lleno de imágenes, el mío también. Estamos hablándonos a través de una pantalla, estamos todo el día en el siglo XXI intercambiando imágenes. Y muchas veces, o por ejemplo en historia del arte, nos ponemos a analizar imágenes del pasado sin pararnos a pensar cómo se transmite ese conocimiento, ¿no? Dentro de esa época. Entonces, a veces vamos a lo bruto, diciendo esto pues significaba tal, significaba lo otro y significaba lo otro porque encuentra un texto, ¿no? Que dice tal. Bueno, te has olvidado de que hay igual una persona que la está haciendo, que tiene una intención comunicativa y otra persona que la interpreta y como la interpreta con su propio bagaje, su propia experiencia, eso, depende de quién lo mire, puede variar el significado de esa imagen. Hay un montón de factores, pero muchísimos,
que influyen en el significado final que le damos a una imagen, ¿no? Y a veces pecamos de simplistas y decimos, no, este cuadro significa no sé qué. O en el románico, que trabajo mucho el románico, ¿no? Cada vez que vemos esta imagen, una mujer significa el pecado y el mal. Hombre, no, depende, ¿no? Yeah. Depende dónde esté, quién lo diga, cómo se ponga, quién lo esté mirando. Y eso a veces nos falla un poco, ¿no? Nos falla el hecho de tener ese conocimiento, esa teoría de cómo funcionan las cosas para poder comprenderlas un poquito mejor. Y la verdad es que esta tesis sí que me ha permitido tener como ese marco teórico importante, ¿no? De decir, vale, ahora sé lo que hago cuando voy a ver imágenes en el pasado, en cualquier época, ¿no? Tengo que tener en cuenta toda esta serie de factores. Y al final me permite llegar, estrujarlas un poquito más y llegar a conclusiones que igual sin esa reflexión previa no hubiera llegado jamás. Mira, hace un momento te comentaba que a veces en este canal hay como hilos conductores que son geniales, porque yo preparo imágenes y muchas veces ocurre que la imagen que va a salir tiene conexión con justamente con lo que está diciendo la persona invitada. Y ahora ha pasado lo mismo, porque de tu tesis has hablado de las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, y justamente la imagen que iba a entrar era la de Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco. Y este es un libro que es interesantísimo porque, claro, nos muestra, por un lado, una parte que creo necesaria para entender también la idea de la construcción, también la idea del germen de todo esto y también la idea del ímpetu y lo que implicaba todo esto, ¿no? Más allá de una época determinada. Pero cuéntanos un poco Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, esa época y esa forma tan especial de expresar tantas cosas y también de expresar una espiritualidad muy peculiar. Cuéntanos un poco cómo fue lo del libro. Bueno, la cuestión del libro es porque yo llevo muchos años trabajando ya en el románico vasco, sobre todo a la vez, que es donde está la mayor concentración dentro del País Vasco, ¿no? Y de hecho, pues pertenezco a un proyecto que se llama Álava Medieval, donde nos dedicamos a la investigación precisamente de este patrimonio, ¿no? Y a su divulgación y su difusión. Entonces, digamos que me conocía muy bien el terreno y conocía el contexto histórico. Y había una cuestión que me faltaba un poco por analizar, ¿no? Que fue, ¿y las mujeres que pintaron en todo esto? Porque siempre se nos ha vendido el románico, al menos así me lo transmitieron a mí en toda mi educación, desde el colegio, el instituto, hasta luego cuando hice Historia del Arte en la universidad, se transmite la idea de, bueno, primero que la Edad Media es una edad oscura, que es un prejuicio absolutamente falso, que era muy misógina, ¿no? Que era una época que odiaba a las mujeres, donde ellas no tenían prácticamente derechos, estaban fatal, etcétera, ¿no? Y además que el románico era un arte creado por y para la fe, y además pues con toda esa serie de oscuridad y esa serie de prejuicios hacia las mujeres, esa misoginia implícita. Entonces, cuando yo leía artículos o investigaciones que se habían hecho sobre el románico, tanto del País Vasco como de fuera, ¿no? Y aparecía una mujer, siempre era, este es el pecado, el mal, la lujuria, todo negativo. Daba igual lo que estuviese haciendo. Daba igual que estuviese desnuda, que estuviese vestida, pariendo, posando con su mejor tocado. Siempre era la misma versión, ¿no? La misma historia. Y claro, yo me di cuenta que siempre se utilizaba un prisma religioso. Se basaba en un supuesto teocentrismo medieval, que Dios era importantísimo en todos los aspectos de la vida y todo había que analizarlo en base a ese prisma. Pero realmente la época más teocéntrica no fue precisamente la Edad Media, fue el siglo XIX y el XX en España con el franquismo. Entonces, estaban, la gente que está investigando este arte románico estaba trasladando sus experiencias de su época, de su propia época, que era muy misógina y que era muy teocéntrica, hacia la Edad Media. ¿Qué me encontré yo cuando cotejé todo lo que decían estos estudios con la documentación original y con las imágenes que había en el románico vasco? Me di cuenta de que realmente había sido un arte creado por mujeres. No la habían creado ningún personaje del ámbito eclesiástico. De hecho, en el País Vasco en ese momento se da una situación histórica muy curiosa, que es que no hay ningún centro de poder religioso. Están todos los grandes monasterios fuera del territorio, algunos muy alejados, y por ejemplo no había un obispado aquí. Existe en el siglo XI, a finales del siglo XI desaparece, y cuando se empieza a construir el románico, el obispado se ha trasladado a Calahorra y tenemos un montón de documentación que dice que la gente de aquí, los nobles y damas que eran los propietarios de esas iglesias y que los construían con su dinero y las gestionaban con su dinero, estaban en rebeldía frente a ese poder religioso, ¿no? Entonces digo, a mí no me cuadra que tengamos que analizar estas mujeres como el pecado y el mal cuando la documentación me está diciendo que fueron ellas las que pusieron el dinero para construir esas iglesias y todo lo que veo aquí son escenas de la vida cotidiana de la nobleza. No hay nada religioso. Nos estaban hablando de sí mismas, de su mundo, de sus expectativas, de sus ideas políticas. Se puede ver mucho
mucha política detrás de la construcción de iglesias, un poder femenino que nos habían ocultado, ¿no? Era como ellas tenían un rol importante en la sociedad de su tiempo mediante la construcción de ese tipo de espacios, como también esas iglesias funcionaban como panteones familiares, donde ellas hacían toda la propaganda de su linaje, cómo se representaban a sí mismas pariendo en un momento muy peligroso para sus vidas, o mostrando poder, cómo se representaban los donantes, las damas y los caballeros, sobre todo ellas, representaban sus rostros en la portada de la iglesia, en lugares bien visibles, en los capiteles, en los lugares más sagrados, diciendo esto es mío y aquí me pongo yo, ¿no? Entonces ahí, cotejando un poco lo que decían los documentos originales con lo que hemos dicho de ellos, y también cómo se han tergiversado para ocultar a las mujeres, porque eso ha habido muchas estrategias que he pillado de ocultación directa de mujeres, nos han vendido una imagen absolutamente falsa de un momento histórico que realmente ni fue tan misógino, sino todo lo contrario, bastante mejor a nivel de derechos para las mujeres que épocas recientes, como el siglo XIX o el siglo XX, y desde luego era mucho más laico que todo lo que nos han vendido, ¿no? Había mucha más tensión con el poder religioso que el que hubo en épocas posteriores. Entonces hay que poner un poco en orden el discurso, es decir, vamos a ver lo que nos han contado. Casi toda la historia se empieza a crear desde el siglo XIX, en un momento histórico muy concreto, con unos intereses muy concretos, y desde entonces hemos ido como repitiendo la misma historia. Y yo creo que hay que releer de nuevo los documentos originales con nuevas preguntas surgidas de nuestro siglo, por ejemplo, ¿dónde están las mujeres?, ¿no? Que es una pregunta reciente. Bueno, vamos a preguntarles a los documentos originales a ver qué nos cuentan, y nos cuentan una historia completamente distinta. Y de eso va un poco Tierra de Damas. Claro, y esto me lleva también a pensar, mientras lo estabas diciendo, que si extrapolamos el románico y todo el, digamos, la sociología, la idiosincrasia, el folclore de la época, todo lo que podía englobar, nos puede llevar también a analizar también ese mundo legendario en el cual era mucho más fácil decir es una bruja que reconocer que era una mujer que era absolutamente sabia, con determinadas hierbas, mucho más sabia que quizás el médico, entre comillas, del poblado, por decirlo así, ¿no? O que un nivel intelectual determinado pudiese ser visto también como una brujería porque sabía demasiado y no era docta como los que se supone que tenían acceso a los grandes libros, ¿no? Y creo que eso es una cosa que, sobre todo en sociedades de gran tradición de carácter y de poder, como es la sociedad vasca, por ejemplo, se tenía que notar más esa serie de contrastes y esas cosas entre medias que probablemente le daban el, como los gallegos tienen el xeito, por decirlo así, o en Andalucía el duende, ¿no? Esas cosas que sabes que están ahí, que son difíciles de explicar y que muchas veces entroncan con esa especie de realismo mágico que se habla de Latinoamérica, ¿no? De no saber cómo explicar determinadas cosas. Pero también me imagino que en todo esto habrás encontrado muchos hilos conductores también con o paralelismos, quizás, con el hecho físico de la construcción, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? O sea, una manera de decir las cosas que no era la manera típica de los sacerdotes de la época de la curia, sino que era otra historia, ¿no? Y eso tiene que ser riquísimo, quizás. Sí, efectivamente. Es que hay dos mundos, ¿no? Claro, las mujeres de la Edad Media sí que tienen una situación, digamos, de derechos un poco mejor que las mujeres de épocas posteriores, pero no tenemos que olvidar que vivían en un... Es decir, su conocimiento se consideraba inferior, cobraban menos que los hombres por trabajar en la obra, por ejemplo, ¿no? De peonas, claro. en la obra, pues cobraban la mitad, o sea, tenían ese tipo de desventajas que hemos conocido también en época muy, muy reciente, ¿no? Entonces, lo mismo sucedía. Los hombres siempre le van a dar más prestigio a lo que ellos hacen, y también, históricamente, el acceso a la escritura ha sido una cuestión elitista. Los hombres se han expresado antes de expresarse más por medio de la escritura, porque en la Edad Media, por ejemplo, era un saber restringido. Todas las damas y todos los nobles sabían leer, eso sí. Lo que pasa es que se enseñaba por un lado a leer y por otro a escribir. Eran dos conocimientos separados. Entonces, leer leían, eran mujeres muy cultas, hay algunas incluso por aquí cerca de la zona donde vivo, mujeres medievales que tenían libros de filosofía en su biblioteca, cosa que me hizo mucha ilusión descubrirlo, ¿no? Y eran grandes lectoras, pero claro, no todas sabían escribir. ¿Quiénes sí sabían escribir? Todos, muy bien, los sacerdotes, ¿no? Entonces, la mayor parte de la historia medieval, o por lo menos la que se aplica al románico para tratar de interpretarlo, viene de fuentes eclesiásticas, que son los que dejan textos, ¿no? Y ya te he comentado cómo históricamente hemos tendido a privilegiar la palabra frente a la imagen.
Las imágenes era como va, algo que no nos da mucho conocimiento, o bueno, sujeto a interpretación. Las palabras también están sujetas a interpretación, ¿no? Depende quién las lea. Claro. Entonces, digamos que para estudiar ese pasado medieval, muchas veces recurrimos exclusivamente a una fuente, que es la que escriben los eclesiásticos, que es muy cómodo porque te dejan todo escrito, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Primero, mienten más que hablan, porque hay muchísimas falsificaciones en la documentación medieval y hay que estar muy atenta para encontrarlas, ¿no? Sobre todo con temas de propiedad. A veces se ponen propiedades que no les corresponden, falsifican documentos para demostrar X cosas que... Bueno, siempre por motivos que les interesan en otros momentos, ¿no? Las falsificaciones es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Pero luego también, ¿desde dónde escriben? Es un grupo social muy cerrado que escribía para sí mismo, no para el resto de la sociedad, y que además escribían entre sí relatos muy misóginos en los que demuestran que tienen muy poco conocimiento de lo que son las mujeres. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos han vivido en espacios donde solo había hombres, por lo tanto, no tienen literalmente ni idea de cómo son las mujeres. Y hemos cogido muchas veces sus textos para analizar imágenes realizadas por damas, ¿no? Entonces, son muy misóginos porque en esa época, cuando empiezan a escribir a partir del siglo XI, se empieza a imponer el celibato, es decir, les prohíben tener esposa. Uh-huh. Antes de eso habían tenido relaciones heterosexuales, homosexuales, habían tenido descendencia, había libertad total para tener familia y relaciones la que quisieran, ¿no? Pero desde el papado, a partir del siglo XI, se les impone el celibato. Es una cosa que tienen que repetir esa orden varias veces porque no se cumple, porque siguen teniendo sus relaciones, y hasta el siglo XVI, XVII todavía sigue coleando el tema. Y claro, todo lo que escriben sobre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, lo escriben criticándolas, utilizándolas como chivo expiatorio para que otros monjes y otros eclesiásticos se prevengan de ellas, para que no se acerquen, ¿no? Para defender esa idea de celibato. Entonces, lo que hemos hecho desde nuestros días ha sido privilegiar la palabra escrita, privilegiarles a ese grupo social que es muy pequeño, darles un altavoz que no tenían en su tiempo y pensar que toda la sociedad medieval era así. Uh-huh. Entonces, nos hemos basado en la opinión de unos pocos, muy misóginos, para hablar de todo el periodo medieval. Y eso ha creado una imagen absolutamente falsa, oscura, misógina, todo eso que decíamos de la Edad Media, que nos ha quedado un poco como el tópico. ¿Cuál es el mundo de las mujeres? El mundo de las mujeres es de colorines. Ellas creaban este tipo de imágenes, creaban textiles, bordados, piezas que no nos han llegado hoy en día, pero las que nos han llegado están llenas de color, nos narran escenas de su vida cotidiana, nos narran batallas, nos narran sus experiencias, quién es su linaje, lo que hacen, ¿no? su día a día. Nos muestran, por ejemplo, escenas de funerales donde ellas tenían un gran protagonismo, todo aquello que les daba prestigio y les daba poder, y lo hacen a través de las imágenes. El problema es ese que te decía, que no sabemos muchas veces cómo funcionan las imágenes, uh-huh. No las sabemos entender, y en vez de entenderlas por sí mismas, procuramos recurrir a textos que al final no casan y los hacemos encajar como podamos, ¿no? Al menos eso es lo que yo he percibido que sucede a veces en el arte románico. El mundo de las mujeres es un mundo más experiencial. Y para llegar a él, yo sobre todo me he basado en comprender cuál era sus vidas, su contexto histórico. Uh-huh. Es decir, cuáles eran los roles de género de estas mujeres. Es decir, claro. Lo que se supone que tenían que hacer por ser damas y de esta clase social y de este género, ¿no? Y analizando un poco cómo era su día a día, es como he podido interpretar de otra manera muchas de las imágenes que aparecen ahí. Uh-huh. Que no son nada esotéricas, ni hay que buscarles un significado oculto, sino que simplemente es lo que esas mujeres hacían y su día a día. Entonces, yo creo que el mundo de las mujeres en la Edad Media está reflejado en las imágenes mucho más que en los textos. Y tiene que ser también bastante descriptivo el hecho de investigar todo esto, analizarlo, y darte cuenta que, como bien dices, ¿no? O sea, a veces intentamos acomodarles cosas para encontrarles la significación, pero claro... muchas de las cosas que nosotros podemos acomodarles son interpretaciones que nosotros hacemos también, pero realmente no es solamente observarlo, sino intentar situarte en la mentalidad, incluso en la actitud que tenían para demostrar las cosas, o sea, cómo manifestaban sus creencias, cómo manifestaban sus gustos. Y aunque parezca un poco tonto, ¿no? ¿Qué cosas podían ser en esa época corrientes estéticas que determinasen determinado gusto para algunas cosas? ¿Por qué se decían como se decían? Creo que eso es tiene que ser muy bonito el hecho de estar investigando, estar con todos esos... tener el acceso a ese material, que es una cosa que a mí me parece fascinante, poder coger documentos antiguos o esos tejidos o ver una obra y darte cuenta que al final puedes saber mucho de algo o tener algunas pistas, pero al mismo tiempo sabes que hay cosas que están encriptadas en ese momento y en ese tiempo, ¿no? Eso tiene que ser muy, muy curioso.
Es muy bonito el hecho de poder adentrarte en otras épocas, hacer ese sobreesfuerzo de olvidarte por unos momentos que estás en tu siglo XXI y tratar de ponerte, como dices, en la piel de otras personas para intentar comprender su universo, ¿no? También es muy frustrante en muchos sentidos porque hay límites, hay cosas que no podemos saber Claro. y cosas que jamás vamos a poder saber y cosas que hemos perdido y que no van a volver. Muchas veces me toca enfrentar a una falta de documentación abrumadora. O cuando la tengo, tengo datos muy dispersos. Un nombre, una fecha, un lugar. Con eso tienes que ir armando poco a poco, tirar de muchos hilos con mucha sutileza, saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Y decir, seguro puedo decir hasta aquí. Lo más probable es que pasase esto, pero no lo puedo garantizar. Y la honestidad va de eso, de decir, mira, este es el límite, hasta aquí podemos saber. Claro. Luego podemos hacer hipótesis, sí, porque lo divertido también es hacer hipótesis, ¿no? Imaginar cómo podría ser, pero siempre reconociendo. Esta es una hipótesis, no está demostrado y se podría demostrar de esta manera. Estos argumentos me inducen a pensar esto, pero no podemos llegar más, ¿no? Y también hay otra cosa que es muy curiosa en estos procesos de indagar en otros momentos históricos, que es darte cuenta de todos los prejuicios que tenemos. Porque nos pensamos que vamos como una tábula rasa, ¿no? Cuando nos enfrentamos a cualquier enigma de cualquier tipo, ¿no? Pero es que ya vamos con una educación previa y ya vamos con un montón de experiencias sociales que nos han ido introduciendo. Entonces, cuando vamos al pasado, vamos, por ejemplo, con el concepto de religión, ¿no? Dices, bueno, el concepto de religión que tenemos hoy en día. Y eso lo proyectamos sin darnos cuenta hacia el pasado. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ese teocentrismo medieval famoso? Realmente los investigadores tienen un concepto de religión que es la del 19 y del 20 y que la han proyectado sin darse cuenta completamente hacia el pasado, ¿no? O el concepto de mujer, que ha cambiado muchísimo, bueno, el de hombre también, ¿no? Ha cambiado muchísimo a lo largo de los siglos. Y cuando muchas veces no reflexionamos sobre esa concepción que tenemos en la cabeza y que ya nos han metido, vamos con nuestro bagaje, lo proyectamos y no nos damos cuenta de que realmente estamos hablando de nuestro siglo, de nosotras mismas y no de aquellas mujeres. Entonces, uno de los grandes descubrimientos a nivel mental o conceptual que he tenido con estas investigaciones es darme cuenta del poder del prejuicio, de que sin darnos cuenta pensamos ya con un molde en la cabeza. Y romper ese molde es lo complicado. Y eso se consigue con la crítica, es decir, no creyéndose en nada hasta que lo hayas comprobado por tus propios ojos. Yo ya no me creo lo que dice nadie, aunque tenga mucha razón. Si tiene razón, se la acabaré dando, pero no me creo nada hasta que no haya visto el documento original donde lo pone. Porque ahí, al hacer ese, cotejar un poquito, al hacer esa comparación, te das cuenta de que a veces sobreinterpretamos o sin querer estamos buscando que la realidad, tanto del presente como del pasado, se acomode a lo que a nuestro prejuicio de nuestra cabeza en vez de verla tal cual es, ¿no? Y esto se ve mucho en las imágenes, por ejemplo. Hay imágenes que siempre se han interpretado, pues, por ejemplo, había una que se interpretaba en la iglesia de Laiza, ¿no? Era una mujer pariendo y se había interpretado como, primero, como el demonio cagando, esparciendo sus heces por el mundo, un concepto rarísimo, y después como un hombre masturbándose, ¿no? Entonces, la que más se había quedado en el ambiente así general era la del hombre masturbándose. Y yo lo veía así. Yo veía a un hombre masturbándose. ¿Por qué? Porque lo había leído, porque alguien me lo había Claro. dicho. Hasta que rompí ese molde y me di cuenta y dije, no, esta mujer parece que lleva un tocado, tiene la postura de parir, tiene una palangana debajo, eso que asoma, si tiene ojos, es un bebé. Entonces, ese gesto tan sencillo de mirar y ver eso no es fácil, porque ya nos han preparado para ver otra cosa. Y vale más la idea que nos han metido en la cabeza con la educación que lo que realmente efectivamente está delante de nuestros ojos. Y creo que esa es una enseñanza que nos tendríamos que aplicar en general para la vida diaria, de decir, tenemos que confiar menos en nuestro criterio, tener la mente un poquito más abierta y sobre todo estar dispuestas y dispuestos a utilizar la crítica, a repensar las cosas y a no dar nada por sentado. Totalmente, totalmente. Y porque yo creo que ahí se genera también un poco el gran hallazgo del libre albedrío que tenemos y del sentido común, ¿no? Y de ejercitar realmente una capacidad crítica que al final te va a dar cierta seguridad de pensamiento, o por lo menos más bases para cimentar un poco más tu propia idea, ¿no? Tu propia visión del mundo y tu propia realidad. Y en esa visión, en esa realidad, claro, yo me pregunto, porque haces cosas con Álava Medieval. Vas a sitios fantásticos. Pero Isabel, ¿tú qué sientes cuando? Porque para preparar, por ejemplo, una ruta, para preparar estas cosas o para preparar tus investigaciones, hay momentos en las que tú estás sola con la obra. Imagínate, te imagino en una iglesia sola. ¿Tú qué sientes? Porque es otra cosa que me encanta y que me gusta siempre preguntar qué se siente frente a cosas así, porque parecen detalles muy, muy, muy como que sí, pero que, al contrario, yo creo que son unas cosas súper, súper especiales y muy íntimas y que muchas veces condicionan más de lo que pensamos. Esa parte profunda que no enseñamos, pero que es lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces,
¿Qué sientes tú cuando estás en sitios así o cuando coges obras antiguas? ¿Qué se siente? Bueno, la primera emoción. Yo me emociono mucho. Porque es, claro, no lo pensamos a veces. Que esto, en España no somos muy conscientes de lo que tenemos, pero es que tenemos patrimonio que va para 1.000 años. Y lo tenemos aquí en nuestros pueblos a la vuelta de la esquina. Entonces, es decir, que esto tiene 1.000 años y lo tenemos aquí. Y, por supuesto, ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Es un puzzle que se ha ido construyendo y reconstruyendo en cada generación, ¿no? Entonces, bueno, quedan partes que tienen 1.000 años, otras que son más recientes. Pero es como un enigma. Es enfrentarse a un enigma como muy ancestral. Y a mí eso me genera como mucha, mucha emoción, ¿no? Y luego yo siempre voy con el radar puesto. En cuanto voy a un sitio nuevo, tengo la mirada a radar porque ya sé lo que estoy buscando. Tengo aquellas cosas fetiche, digamos, que me gusta buscar siempre, ¿no? Las que más me interesan, a las que más me dedico, y hago un barrido, no lo miro de forma general, sino que ya voy mirando, pum, el barrido de a ver si encuentro esto, 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 esto. Entonces, por ejemplo, pues me gusta buscar mucho pintura mural. Porque, claro, como nos han rascado todas las iglesias, porque antes estaban todas llenas de colorines de arriba para abajo, por dentro y por fuera, y ahora, pues con las restauraciones, las modas restauradoras del 19 y del 20, con esa idea de la Edad Media oscura, románico oscuro, nos quitaron todo el color los propios restauradores, ¿no? Nos la rascaron de arriba abajo y ahora vemos la piedra. Pero en las que tienen capas de pintura posterior, o han rascado, pero igual no han rascado del todo bien, siempre queda algún pequeño toque de color que yo tengo la mirada muy entrenada para verlo. Entonces, según entro, lo primero que busco es pintura. Siempre voy a ver si encuentro algún tal. Depende del tono que tenga, ya puedo saber más o menos la época. Y miro detrás del retablo a ver si se ve algo de pintura, se puede ver algún resquicio, etcétera. Porque si es pintura medieval, entonces ya pues la catalogo, etcétera. O sea, ya tengo como esa parte muy metida, ¿no? Y luego pues voy buscando sobre todo pues representaciones de las que más me gusta investigar, ¿no? Representaciones de damas, de nobles, rostros, que suelen ser rostros de las personas donantes, las que han pagado por hacer ese templo, ¿no? Las propietarias en su día. Voy buscando detalles que ya sé que me gustan. Y luego después de eso ya hago la mirada general. Que ya tengo satisfecha mi curiosidad de los detalles que me interesan. Luego ya digo, ah, pues mira, también tiene un retablo del siglo XVIII, también tiene esto otro, ¿no? Pero sí, es un momento muy especial. Y sobre todo el momento de descubrimiento, cuando descubres unas pinturas que igual nadie ha visto, nadie se ha fijado, o estaban ahí, pero a nadie le han importado porque no sabían su valor, ¿no? Y es decir, ¡buah! Estás tú aquí y nadie lo sabía, ¿no? Eso es una emoción. O eso, cuando eres la primera persona que se da cuenta de algo, a mí eso me genera muchísima satisfacción. Es decir, vuelvo a leer este documento, que igual han leído 20 personas. Y he descubierto una cosa nueva que nadie se había fijado hasta ahora, ¿no? Entonces te sientes ahí como, wow, resuelto el misterio, ¿no? Que lo he descubierto. Y es una sensación que es única y es mágica. Y eso es lo que engancha mucho con la investigación. Totalmente, totalmente. Y además es que, claro, cuando decías lo de las caras, siempre me gusta mucho en los lugares antiguos, cuando ves esos rostros, cómo los dibujaban, ¿no? Cómo los expresaban, cómo era el reflejo, que muchos de esos rostros tú los ves y no eran precisamente muy armónicos, no eran precisamente, porque hay algunas caras que son muy alargadas y tal, pero era la representación de lo que se veía, ¿no? Y se expresaba así lo que era de otra forma. Entonces es como fascinante encontrar esos retales de historia que, como tú bien dices, ¿no? Sabremos algunas cosas, pero hay otras que no las sabremos nunca. Y que además probablemente tengan su razón de ser en que probablemente quizás en esa época tampoco sabían describirlas muy bien, sino que se era así, ¿no? Que se vivía así, que era parte de una cosa más integral, más sutil, por decirlo así, ¿no? Y quería preguntarte, porque, claro, me gusta filosofía, investigación, historia. Pero también eres una mujer muy activa en cuanto a participar en congresos, en conferencias y tal. Y esta es una pregunta un poco tonta quizás, pero para una persona con estudios de filosofía, el hecho de participar en conferencias y también tiene que ser muy interesante, ¿no? Saberte que de una manera u otra estás ejercitando esa filosofía, pero al mismo tiempo la historia, porque lo estás haciendo en un tiempo histórico determinado para hablar de determinadas cosas que también tienen su contexto. ¿Cómo lo fraguas todo eso? Tiene que ser muy. Me encanta mucho esa especie como de autolaboratorio personal, ¿no? En que se convierte uno con estas cosas. Sí, la verdad que sí. Y de hecho me encanta hacer conferencias, visitas guiadas, excursiones, o sea, estar en contacto con la gente y contarle estas cuestiones, porque ahí es cuando piensas en directo. Hay muchos descubrimientos que he hecho contándoselo a la gente. Y gracias a personas anónimas o a veces otras conocidas, que igual no tienen por qué ser especialistas, pero te han hecho una pregunta que, ¡pum!, te hace clic el cerebro y dices, nunca me lo había planteado así. Claro. O te sueltan, oye, pues a mí esto igual me parece que dices, pues puede que tengas razón, ¿por qué no?
Yo lo voy a mirar y eso es muy de agradecer, ese contacto con otras personas que sepan o no de tu materia o de tu ámbito, es interesantísimo, porque ahí es donde de verdad contrastas todo aquello que tú crees, que tú has elaborado, que tú has construido, ¿no? Porque es muy fácil decir, vale, bien, yo soy especialista en no sé qué, lo escribo en un artículo académico, ¿no? Que igual, pues si lo publicas, pero que puede que no tenga contestaciones en toda tu vida, ¿no? O no hay nadie que se lo esté leyendo en directo y te vaya a decir nada, pero el hecho de colocarte delante de las personas y decir, bueno, yo he hecho un trabajo, es este, tengo estas hipótesis, tengo estos argumentos que he ido desarrollando, creo que esto fue así por esto, 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 otro. Que te hagan un poco ese feedback es buenísimo, claro. Porque la pones a prueba constantemente tus teorías. Y las pones a prueba delante de infinidad de personas que saben, que no saben, etcétera, que te hacen perfeccionarte, ser cada día mejor, darle otra vuelta más a lo que pensabas que ya lo tenías más o menos definido, y eso me parece que es fundamental. Y por otro lado, yo considero que investigación sin divulgación no tiene sentido ninguno. Porque ¿qué sentido tiene que una persona haga un trabajo, saque adelante un conocimiento, desarrolle nuevas teorías, exponga conocimientos que igual no se conocían hasta ahora, si se lo guarda para sí? Es que eso no va a ningún sitio. No, claro. No tiene ese poder transformador de la sociedad que tiene la buena divulgación, ¿no? De, bueno, pues ofrecer otras perspectivas, descubrir nuevos mundos, ofrecer otros planteamientos de vida que no siempre son el mismo discurso que nos repiten una y otra vez sobre la historia, que al final es la historia de los mismos, ¿no? No sé, no aportas nada a la sociedad, te lo guardas para ti y eso se queda como en un cajón. Te mueres y ahí no ha pasado nada, nadie se va a acordar de lo que tú has pensado, lo que tú has hecho, tu trabajo. Entonces lo interesante es comunicarlo, y comunicarlo por todas las vías posibles y a toda la gente posible. Y creo muchísimo en la divulgación y de hecho pues desarrollo bastante mi carrera como divulgadora porque para mí no tiene sentido hacerlo de otro modo. Claro, y además porque quizás la divulgación en cierto modo también es como nuestra moderna tradición oral en cuanto a los canales que tenemos, pero con esa gran potencia que tiene el hecho de, y la digamos la intimidad que te genera la divulgación en cuanto a poder contarlo, el poder hablarlo, porque no es estar en una sala con 60, 70 personas, no es muy distinto que estar en una cocina antiguamente contando algo, ¿no? Porque se generan esos momentos mágicos en los cuales el interés, la concentración, que la concentración es una cosa que la tenemos tan, tan metida dentro, ¿no? Y se generan estas cosas de avance, ¿no? Del intercambio, del hallazgo que tú dices, no estoy contando esto y de repente alguien dice esto y me hace replantearme lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba exponiendo. O de repente que te digan algo y observas que lo que te están diciendo complementa lo que tú estabas hablando y que dices, pues sí, a lo mejor va por aquí. Pero es que en todo eso también te has bregado bien en participar en varios libros, ¿no? Ahora estoy poniendo una imagen de Ni casadas ni sepultadas. Pero es que claro, o sea, hay una variedad porque está Ni casadas ni sepultadas, pero está también la guía del románico de Álava y Treviño, que lo escribiste junto con Gorka López. Pero también está descubriendo el románico a la vez, hemos hablado de Tierra de Damas, pero también has hecho una cosa que me llama muchísimo la atención y que es una edición del Amorum Emblemata, Tratado Hermético sobre el Amor. O sea, cuéntanos un poco cómo, porque ¿sabes? Son esas pequeñas cositas que claro, la ruta del románico se puede entender que va una, digamos, tiene un camino, ¿no? Que va por ahí. Tierra de Damas engloba la idea de la mujer como factor determinante y diría que absolutamente catalizador de una manera de entender, ¿no? la sensibilidad y sobre todo la realidad. Pero este tratado, que me encanta, bueno, me encanta. Además fue de los primeros que hice, después creo que primero fue la guía del románico en Álava y Treviño, después vino Amor un emblemata, sí, fue de los primeros y tiene que ver ese libro con lo que me estaba yo dedicando a la tesis en ese momento, ¿no? Hay un fenómeno de la edad moderna que es la emblemática, que son una serie de imágenes mezcladas con textos, es un artefacto verbo-visual, se suele decir, ¿no? Que son muy enigmáticas, muy metafóricas. Entonces digamos que los inicios de mi investigación de la tesis, empecé por el tema de la emblemática porque era el ejemplo perfecto de lo que yo quería, ¿no? De analizar la metáfora a través de las imágenes, y eran imágenes profundamente metafóricas. Entonces, indagando un poco en eso, pues con la editorial Sansoleil decidimos hacer una reedición de una obra del siglo XVII, que el autor era Otto Baenius, más conocido quizá por ser el maestro de Rubens, que se dedicó en la última etapa de su vida pues, a hacer este tipo de libros de emblemas que eran súper populares en la época.
Para que nos hagamos una idea, era como hacer un libro de memes. Los memes de internet son una especie de emblemas de la época, ¿no? O sea, no hemos inventado nada nuevo. Entonces, elegimos un libro que era de lo más asequibles dentro de los consejos que te podían dar a través de la emblemática. Pues este libro daba una especie de consejos amorosos, muy basados en el amor cortesano, el amor cortés de la época. Y la verdad es que era una edición muy bonita, muy cuidada. Me lo pasé muy bien, la verdad, escribiendo el prólogo, transcribiendo los textos, etcétera, y quedó, la verdad, una cosa muy, muy bonita. Lo mezclo también un poco, pues, con la filosofía neoplatónica, que está un poquito detrás de toda esa idea de los emblemas. Y sí, fue como una cosa bonita. Lo que pasa es que luego no seguí por el mundo de la emblemática. Es uno de los capítulos de mi tesis, pero me fui más a un nivel teórico. Y me fui más, pues, por otras cuestiones, eso, más teóricas o más relacionadas con la Edad Media. Y luego el libro de Ni casadas ni sepultadas, yo escribí el prólogo, porque es de Amaia Nouxia Pimulier, y es otra historiadora que ha estudiado el tema de las viudas en la Edad Moderna, que es un tema súper interesante, y ya que lo has citado, pues aprovecho para recomendarlo también por aquí. Desde luego, desde luego. Y sabes, me gusta porque, claro, el hecho de hacer todo esto, también dentro de esa amplitud, digamos, de esa heterodoxia, sí, esa heterodoxia total, pues te hace saltar a cuarto milenio, que eso es fantástico también y que además entronca también mucho con toda esa búsqueda de intentar comprender cosas, pero sin dejar de deslumbrarnos, sin dejar de sorprendernos, ¿no? ¿Cómo fue para ti un poco la idea cuando te dijeron para participar? ¿Te lo planteaste o dijiste, bueno, genial? A ver, estoy pensando cuándo fue la primera vez que participé. Yo creo que fue un Millennial Life, cuando existía en YouTube el programa de Millennial Life. Y yo tengo mucha amistad con Enrique Chazarra, somos de la misma tierra, compartimos intereses, porque a él también le gusta, a mí me gustan los misterios históricos, y ahí entroncamos también, y le gusta el tema de las leyendas, y como tenemos una gran amistad, pues muchas veces hablando, ¿no? Pues cotejamos de, hay una leyenda no sé dónde, ay, pues mira, resulta que ahí pasó tal a nivel histórico, ¿no? Y compartimos un poco esas cuestiones. Y fue una propuesta de Enrique de ir a Leiza a ver las pinturas de Leiza en directo en Millennium Life. Y ahí estuvimos los dos, altas horas de la madrugada, en aquella iglesia románica con esas pinturas tan alucinantes que tiene Leiza. Y ahí entramos en directo, en conexión con Iker y con Carmen. Y yo creo que esa fue la primera vez y no me lo pensé mucho porque venía de Enrique la idea. Entonces era como, pues claro, vámonos. Muchas veces quedamos para hacer excursiones por la zona, ¿no? Vamos a ver tal cueva, vamos a ver tal sitio que parece que hay misterios. O le aviso, ¿no? Pues voy a ir a ver no sé qué iglesia, ¿te quieres venir? Entonces era como, bueno, pues una aventura más, una excursión más, lo que pasa que de noche con la cámara del móvil para hacer el Millennium Live. Y a partir de ahí yo creo que la segunda intervención fue con un reportaje que hicieron en torno al desaparecido convento de San Francisco de Vitoria en la zona de la delegación de Hacienda, que hay un fantasma mítico, Andresito, ¿no? Que va por ahí pululando por los pasillos, y es algo que Enrique había investigado muchísimo, ¿no? Y por nuestra parte, desde la Alava Medieval, pues habíamos dedicado hace unos años bastante tiempo y esfuerzo a hacer una investigación en profundidad sobre el convento desaparecido que existía en ese solar antes de que lo demoliesen en 1930 y construyesen el actual edificio. Entonces, bueno, pues teníamos justo la ventaja, casualidades, que pues ya había investigado con mis compañeros ese edificio desde el siglo XIII hasta 1930, conocíamos toda su historia, habíamos sacado un montón de información nueva de los archivos que no se conocía, ¿no? Y teníamos como todo muy fresco, muy novedoso. Y él había estado un montón de años pues investigando todos los fenómenos paranormales que sucedían en esa manzana. Y participé también en una entrevista, en uno de los reportajes que se hizo al respecto de la delegación de Hacienda, precisamente contando lo que yo sabía, que era la historia de ese convento, ¿no? De lo que había habido previamente ahí. Que además fue un reportaje muy chulo en el que luego también se hizo un Millennium Life y hubo ciertos fenómenos que se manifestaron por ahí que fue muy, muy interesante, la Es verdad, que sí. justamente quería preguntarte por eso. ¿Tú has, recuerdas o sientes que hayas vivido algo inexplicable que digas qué rayos es esto? Así, muchas veces. ¿Podrías contarnos alguno? Sí, tuve a los 13 años una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, me atropelló un coche. Me quedé inconsciente en el suelo, bueno, estuve a punto de morir, literalmente, ¿no? Justo llegó a la ambulancia, etcétera, y tuve una experiencia cercana a la muerte que la recordé durante muchísimos años de manera muy vívida. Claro, esto sucedió cuando tenía 13 añitos, ¿no? Entonces, ha pasado mucho tiempo, ya lo voy perdiendo. Pero recuerdo ver, pues eso, la mítica luz, una sensación de paz increíble,
que eso sí que me acompañó durante mucho tiempo, de uf, recordar aquella sensación de estar pero a gusto, pero muy bien, ¿no? Incluso llegué a ver como alguna serie de rostros, un poco, no sé, como alrededor, ¿no? Algo un poco difuso, pero bueno, sí que tengo esa experiencia de... Y luego, pues de noche alguna vez también, de despertarme, ver un rostro encima del mío, pegar un bote en la cama y que el rostro desaparezca, ¿no? Que eso nos Madre ha pasado también pues mía, a madre muchísima gente. mía. Y, ¿sabes? Te lo he preguntado porque, claro, muchas veces es difícil explicar la experiencia del misterio cuando se vive, porque parece que nos quedamos cortos en palabras, porque parece que no sabemos encontrar la palabra exacta para poder describirlo. Pero eso no dista mucho de la apreciación que tenemos respecto al arte o a los descubrimientos, ¿no? Cuando Howard Carter encontró toda la tumba y se quedó, o cuando un arqueólogo entra, ese silencio, ¿no? Que nos conecta con tanto y que probablemente tenga que ver también con esos grandes lugares ocultos en el alma, ¿no? Que muchas veces la filosofía explora, esa gran capacidad del silencio para quizás sintetizar lo que no somos capaces de decir, ¿no? Entonces tiene que ser muy interesante hacerlo y también tiene que ser muy interesante el hecho de estar rescatando con Álava Medieval todo un acervo, porque no es solamente mostrar los lugares, es de una manera u otra rescatar también la tradición como parte esencial, ¿no? Y quería preguntarte porque, claro, muchas veces se habla del folclore como algo denostado o como, digamos, lo que estamos acostumbrados a ver, pero es que el folclore en realidad es algo mucho más profundo, ¿no? ¿Cómo lo evalúas tú teniendo en cuenta, ¿no? Digamos, el punto filosófico, pero el punto de historiadora también. Para ti, ¿cómo lo ves? Bueno, digamos que yo me dedico más al patrimonio material que al inmaterial. No me dedico tanto a tradiciones, etcétera, pero inevitablemente me las topo porque esas tradiciones surgen en torno a objetos, lugares, espacios, ¿no? Entonces, sí que de refilón, por supuesto, que es objeto de mi interés, ¿no? En ese sentido, hay muchísimos objetos y elementos en las iglesias que hoy en día han perdido su sentido, que son muy difíciles de interpretar desde nuestros ojos porque que son parte de tradiciones ya perdidas, que nadie se acuerda de ellas y que solamente podemos recuperar a nivel histórico, ¿no? No tan experiencial, no tanto de relatos recientes de personas mayores del lugar que nos cuenten, porque muchas veces ya eso se ha perdido para siempre. Estoy pensando, pues por ejemplo, en monumentos que son efímeros, que de vez en cuando nos los encontramos en las iglesias, es decir, retablos, construcciones de madera pintada, que se construían para situaciones especiales, se hacía un ritual en torno a ello y después lo desmontaban y lo guardaban en un almacén. Como eso es muy efímero, generalmente ha desaparecido. Pero nos encontramos en muchas ocasiones en algunas iglesias con elementos que a veces son perturbadores, sobre todo los que tienen que ver con el tema de difuntos. Igual te puedes encontrar, nos pasó en una iglesia que se llama Arbulo, donde solemos hacer visitas guiadas, pero la primera vez que entramos subimos al coro y de repente nos encontramos con una especie de templete en madera, todo pintado de negro, como si acabase aquello en una especie de tejado así muy puntiagudo, que tenía un mini ataúd perfectamente Madre hecho, colocado ahí encima, todo lleno de calaveras, de frases en latín, de polvo eres, en polvo te convertirás, todo como muy, muy creepy, ¿no? Muy fúnebre, muy... Y eso, por ejemplo, es uno de los grandes misterios que no hemos conseguido resolver. Era uno de estos artefactos que se construían y se montaban para un momento determinado, pero no hemos conseguido averiguar qué tradición tenía asociada. La gente del pueblo no recuerda absolutamente nada. Ese objeto, por la pinta que tiene que ser del siglo XIX, principios del XX, o sea, no es muy antiguo, pero no sabemos si lo montaban el Día de Difuntos para hacer algún ritual de difuntos, o lo montaban cada vez que había un funeral, o ahí está un poco desafiando, ¿no? Y eso también es muy bonito, encontrarte pues, con Arma Christi, que son bueno, las cruces donde aparecen todos los instrumentos de la Pasión de Cristo, que ahora están tiradas en un rincón de una iglesia, pero antes se procesionaban y tenían toda una serie de rituales que estaban muy asociados a todo ello. Entonces, hoy en día, en ocasiones, nos queda el objeto y nos falta la información para poder asociarlo bien con la tradición correspondiente. Y eso es una pena, ¿no? Que se haya perdido. Es también ley de vida. Quiero decir, no hacemos lo mismo en todas las épocas, al final eso va variando, va cambiando, y sobre todo en los últimos tiempos hemos cambiado muchas tradiciones, en ocasiones para bien, porque no todas eran positivas, en otras ocasiones pues con un poco de pena, ¿no? Pero en el fondo nos habla todo eso de esa gestualidad, esa teatralidad, esa relación con los objetos que se crean para hacer ese teatro, de esa capacidad que tiene el ser humano para darle significado a todo, para
no solamente a través de las imágenes, sino a través del propio gesto, de los propios cánticos, como encarnar de algún modo conceptos, ideas, valores que eran importantes para una sociedad determinada. Por eso es inevitable que cambien también, porque los valores sociales van cambiando, y por eso también está bien registrarlo para tener constancia Claro. de cómo fueron. Pues mira, yo me encanta que sea así porque esa es una razón más para investigar en Tierra de Damas y para sumergirse en todas estas cositas que están ahí y que quizás dejan hilitos, que son esos hilitos por los cuales hay que tirar quizás para ver las cosas y empezar a descubrir cositas y hallarlas. Y yo quería preguntarte la última que mi querido Javier Sierra dejó aquí como norma. No como norma, como regalo, pero me encanta preguntarla porque es esencial. Yo quería preguntarte, Isabel, ¿tú crees en el alma? Depende de qué entendamos por alma. Es que aquí esto topa con una filósofa. Es que hay muchísimas concepciones del alma. No, yo lo que creo es que somos un cuerpo, pero que nuestro cuerpo es pensante. Entonces va todo unido. Va todo unido. Vamos en este viaje juntos. Quiero decir, el alma no es separable del cuerpo, va todo intrínseco. Y lo que no sé es lo que sucede después. Ya me gustaría saberlo, porque escribiría muchos libros de filosofía, ¿no?, sobre ello. Pero no es el caso. Entonces, por eso te digo que depende de qué concepción del alma. Bueno. Pero yo, de todas maneras, lo que sí quiero es invitar a la gente a que rebusque más en lo que estás haciendo, que rebusque mucho en tu trayectoria, que no paras de moverte, estás haciendo muchísimas cosas, y que entren en isabelmellen.com, que en Twitter, busca en twitter.com/isa, la I mayúscula, Mellen, mayúscula la M, Isa Mellen. En Twitter también en Lava Medieval, que pueden entrar para encontrar muchas de las cositas que hacéis, porque hacéis unas rutas que tengo muchas ganas de ir alguna. En Instagram, que es instagram.com/isamellen, y luego en instagram.com/alavamedieval también. Y ahí yo creo que se va a encontrar mucho de esos caminos en los cuales pues estás, y que no me cabe duda que van a traer nuevos hallazgos, seguro, seguro. Y yo quería agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros 1 hora con 4 minutos por ahora, y quería pues que lo próximo que hagas y que vaya saliendo, y que yo estaré atento también, pues podamos compartirlo nuevamente por aquí, por el canal, con la gente, que estoy seguro que lo que hemos hablado hoy les va a gustar. Y nada, y seguir impulsando a que pues sigas teniendo ese deslumbramiento y que nos sigas también dando material a nosotros para poder volar con esas investigaciones y poder descubrir cosas. Así que quiero agradecerte muchísimo que hayas estado aquí, y que sé que no será la única vez, pero te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Aldo, de verdad. La verdad es que está muy a gusto. Y bueno, si las personas de tu canal tienen alguna duda, alguna cuestión, que estaré encantada de responderlas. Transmítemelas, que yo respondo lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación. Y ahora te quiero invitar yo también a que la próxima vez que te pases por Álava, nos avises y te llevamos de ruta para ver algunos de estos lugares tan plagados de misterio que tenemos por aquí, por la zona. Genial, genial. Pues así será, así será. Y quiero agradeceros que hayáis estado pues con nosotros en esta tarde, que para vosotros y vosotras será el tránsito de la noche. Me encanta jugar con esos túneles de tiempo. Y quiero agradecer que pues tengáis a bien todo lo que Isabel nos ha contado, que lo exprimáis y que saquéis lo más interesante y lo que podáis aplicar a vuestro conocimiento y a vuestra curiosidad. Yo desde luego lo voy a hacer. Y es bonito justamente utilizar estos prodigios de la ciencia para poder nutrirnos de cultura, de conocimiento, de emoción, y también de nuevas herramientas para proveernos de más preguntas y seguir buscando, que eso es lo importante. Así que nada, el jueves que viene nos vemos con otra persona muy interesante que seguramente nos va a deslumbrar como nos ha deslumbrado Isabel, pero que bueno, que espero que esta tarde, noche, pues os sea propicia. Así que muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, hasta luego. aldolinares.com